Amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal, les saluda su amiga Lili. Ahora les vengo con otro video. Ahora vamos a estar decorando un pastelito con el tema de dinosaurios. Como ven, ahora es el cumpleaños de mi príncipe. ¿Cuántos años estás cumpliendo, mi amor? Cinco. No, cuatro, ahí tienes cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pues sí, mis amigos, y mi bebé pues quiere un pastelito con la decoración de dinosaurios. Y con chocolate. Con chocolates, miren, estas son las piedritas que vamos a estar ocupando. Y parecen letras. Y son a chocolate. Son de chocolate y unos dinosaurios que le voy a estar colocando también al pastel. Que estos dinosaurios que él tiene. Sí. Miren, tiene un montón de dinosaurios. Y tiene estos. Y pesco aquí a un lado. Sí. Miren, todos estos dinosaurios ya en el... Ustedes van a ir viendo el procedimiento de la decoración de este pastelito. Entonces vamos a empezar con la decoración de este hermoso pastelito, mis amigos. Bien, mis amigos, vamos a empezar a colocarle el chantilly. Estoy ocupando color verde. Color verde que dice mousse, algo así creo que dice. Verde musgo. Este de la marca Wilton. Y este suéter también. Oh, oh, se cayó. Mejor es jalar. Ay, mis amigos, ahí disculpen, pero ven que es su pastel y pues él quiere estar acá con la decoración de su pastelito. Pues sí, estamos ocupando la duya 789 de Wilton y vamos a empezar a colocarle el chantilly al pastel. Espero, mis amigos, que esta decoración sea de su agrado. Vamos a colocarle todo el chantilly acá al pastel. Y es color verde como es de bloque. Sí, mi amor. Bien, amigos, ahora vamos a empezar a acomodarle el chantilly para poder alisarlo. Ay, disculpen también el ruido de unas periquitas que tengo. Y tenemos un callo y gallinas. Mi gallinas. Y un callo. Y no te permonen. No. Sí, el día yo estaba aquí y quería permonerme ahora y estaba malo ahora. Ay, mis amigos, él los está entreteniendo en lo que yo estoy decorando el pastel. Sí, es mi pastel. Es su pastel. Es mi happy birthday. Sí. Ahí tengo, ahí, así que ahora yo soy el ayudante de mi mamá, diles. Eres mi mamá. A mi bebé ayuda a hacer pasteles. Y ahí está mi tío Sara, juguetes. Ok. Bien, amigos, ahora vamos a alisarlo lo mejor que se pueda. Oigan, allá cantó el gallo. Ya cantó el gallo. Me canta todo y despiertan a alguien. ¿Despiertan a la gente? Sí, y a niños. ¿A ti no te dejaron dormir? ¿No te dejó dormir el gallo? Sí. Oh, my God. Ahora estoy abriendo mis dedos. Ok. Y vamos a tratar de... alisarlo un poco. Oh.
Ahora no me lo voy a quitar de aquí, mis amigos, porque él me dijo que quería estar ahí viéndome cómo yo iba a decorar su pastel. No se quiso dormir. Sí. Y pues acá lo verán. Y acá yo me despertó, mi mamá estaba dormida. Así, así estaba. El gallo lo despertó, dice. Así estaba dormido con esa mamá. Y me despertó ahora y me desperté. Bien, amigo, ya que lo alisamos lo mejor que se pudo, ahora vamos a continuar con la decoración de este pastelito. Voy a estar ocupando esta duya para hacer pasto. Voy a hacerla acá. Voy a hacerle como forma de un rillito. Acá. Como una pocita de agua. Miren. Ahora voy a estarle colocando ahí en medio un poco de chantilly, lo diluí con chantilly líquido, color así celestito. Vamos a simular que esto es el agua. Lo voy a colocar acá en medio. Voy a simular que es el agua donde van a estar los dinosaurios. Miren, ahí quedó. Voy a hacerle a todo alrededor acá encima también en forma de pasto. Miren, así voy a hacer a todo alrededor. Miren, amigos, ya le coloqué a todo alrededor el pastito. Ahora vamos a seguir. Ahora vamos a empezar a colocarle lo que son los dinosaurios. Voy a colocarle esto como que fuera una piedra grande. La voy a colocar acá. Colocarle unas palmeritas. Miren, todos estos juguetitos mi niño los tenía, pues decidí colocarle estos adornitos al pastel para que se vea más bonito. Hicimos muchos dinosaurios y pues voy a colocarle los dinosaurios. Voy a colocarle unos acá adentro. Están como jugando en el agua. Espero, mis amigos, que les guste la decoración de este pastelito. Ahí uno hay que ver cómo hace
las decoraciones para que se vean bonitos los pasteles. Mira, digo, todos estos muñequitos mi niño los tenía. Miren. Miren, amigos. Y acá alrededor le voy a colocar unos dinosaurios de estos más grandes. Acá abajo. Voy a colocarle estos dos pinitos. Acá enfrente. Porque acá le voy a poner lo que es el nombre del niño y le voy a poner estos dos pinitos acá. Pero le voy a hacer la orilla también en forma de pasto. Siempre con la misma duya para hacer pasto. Amigos, como pueden ver, ya le coloqué lo que es también acá abajo lo que es el pasto. Me voy a estar ocupando de estas piedritas que son de chocolate. Estas las compré en la tienda Hobby Lobby. Le voy a estar colocando piedritas acá alrededor del pastito donde está lo que es el agua. Miren, ahí le voy a ir colocando las piedritas para que se vea más bonito el pastel. Hola, mi amor. Ya llegó el cumpleañero, miren. Allá está. Espérate. Ok. Chicos, y no me entiendes, son pequeños y grandes y tengo un Grinch grande. Sí, mi amor, sí. Y estos son chiquitos. Son pequeños. Sí, son pequeños. Sí, espérese, mi amor. Sí, no se pueden poner a un lado y pueden dejar a un lado. Sí. Espérese que primero le estoy poniendo las piedras. Así le voy a poner las piedritas. A todos lados. Ajá, todo alrededor acá, amigos. Miren, amigo, ya le coloqué las piedritas y también le coloqué estos pinitos que les dije que le iba a poner. Dejé este espacio acá en medio porque acá le voy a colocar lo que es el nombre de mi niño. Fernando. Sí, van a ponerle Fernando. Sí, me llamo yo Fernando. Te llamas Fernando. Sí. Voy a colocarle otras piedritas. Abajo. Y yo voy a ayudar a mi mamá. Ajá. Mira, unas acá. Una caja acá. Ay, cuidado ahí. Sí, mi amor. Un poquito de leche. Ajá. Colocarle acá unas piedritas. Así. No tan juntas, así separadas. Ok, miren. Espérate, mi amor. Ya que queda, ese está por ahí. Ok. Y acá le voy a poner unos. Espérame, primero le vamos a poner unos dinosaurios acá a los lados. Sí, acá antes más. Sí. Voy a colocarle unos dinosaurios. Ese es su conatallo. De estos más grandecitos. Y son más grandes. Uh-huh. Y tengo uno más grande y es más grande. Vamos a colocarle otro acá de este lado. Ese es su tikamos. Miren, él le sabe los nombres a todos estos dinosaurios. Yo no lo sé los nombres, mis amigos. Y él, como solo viendo dinosaurios, se la pasa, miren. Sí. Meten más. Ahí, solamente así, mi amor, porque si no va a tener muchos. Así, miren. Esto ya no se lo vamos a colocar porque ya serían muchos dinosaurios. Solo le voy a colocar unas piedritas. Esto es un hijo caco, eso. Ok, voy a jugar con estos tú. Ok, voy a jugar ahorita. Okay. Bien, voy a terminar acá de colocarle otras piedritas acá en la parte de atrás para que no vaya tan pobre como dicen, ¿verdad? Y acá de atrás
Vamos a colocar unas piedritas así también separadas para que tenga vista también. Este pastelito acá de atrás. Esta es una idea, mis amigos, que yo les doy también cuando ustedes también quieran hacer un pastelito de dinosaurio. Miren, así quedó. Ya solo me falta colocarle pues el nombre de mi niño. Y así quedó este hermoso pastelito de dinosaurio. Ya se lo voy a enfocar de enfrente para que lo vean mejor. Miren, amigos, ya le coloqué lo que es el nombre, el número 4 y Fernando. Ahorita se lo voy a enfocar de enfrente para que lo vean mejor. Ahí para que ustedes me dejen ahí un comentario y me digan qué les pareció este pastelito, esta decoración que les traje el día de hoy. Espero que les haya gustado. Miren, quedó muy bonito. A mi niño le encantó cómo quedó su pastelito. Pues bien, mis amigos, como pueden ver, así es como quedó este pastelito que le decoré a mi niño por su cumpleaños. Bien, ahí están todos los dinosaurios que él quería que le pusiera a su pastelito. Miren, espero, mis amigos, que les haya gustado esta decoración que les traje el día de hoy. Miren, ahí quedó el pastelito. Espero que si el video fue de su agrado, me regalen un like, que me comenten ahí abajo qué les pareció. Si gustan compartir mis videos en sus redes sociales, se los voy a agradecer muchísimo. Mis amigos saben que eso me ayuda mucho para que mi canal crezca y mis videos lleguen a más personas. Los que por primera vez me están viendo, ahí abajo dice suscribirse, es totalmente gratis. Pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones. Bien, amigos, si gustan seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, estoy como Recetas y Pasteles Lily. En la cajita de información van a estar los links por si gustan pasar y apoyarme también ahí. Si gustan también apoyarme en mi otro canal, que ahí nada más subo videos con mi familia. Ahí voy a estar compartiéndoles un video cuando le estemos partiendo su pastelito a mi niño. Ahí en la cajita de información va a estar el link de mi otro canal y también al final de este video va a estar apareciendo la foto que lo lleva directamente a mi otro canal. Le pueden clicar ahí. Ahí estoy yo con mis dos niños en esa foto. Ahí le pueden clicar y lo lleva directo al otro canal. Se llama Lily Aventuras y Más. Bien, mis amigos, con este video me despido. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.